Estamos en el pasaje peatonal La Guayusa. Recordando un poco la historia, el que en paz descanse, finado Luis Rivadeneira Polo, en ese tiempo alcalde de la ciudad de Macas, comenzó la construcción de este espacio, de este pasaje peatonal, que de peatonal casi no tiene nada, porque lo que podemos ver es maleza, es basura, son paraderos y estacionamientos de vehículos. En los fines de semana hay gran concentración de personas que se dedican a libar, a fumar droga. En tal sentido, lo que tenemos de pasaje peatonal es solo un nombre. Entonces, debemos hacer un llamado a las autoridades competentes para que den atención a este tipo de obras que están abandonadas, completamente abandonadas. Y también son inaccesibles, porque si una persona con discapacidad en silla de ruedas quiere acceder a estos espacios, solamente lo que encuentra son trampas. Entonces, bienvenida la oportunidad para solicitar muy encarecidamente a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Más de 35 años con una obra inconclusa, con una obra abandonada. Muchas gracias.